¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimayer y aquí a mi lado, pero en formato cuasi virtual. Y yo soy Santiago Dorrego. Bienvenidos a un programa especial que vamos a hacer con comunicación vía satélite desde Buenos Aires, en este caso, aunque estamos en nuestro búnker subterráneo antiatómico, como corresponde a este tema. Y Santi Dorrego, ¿dónde estás, Santi? Estoy en Berlín, te iba a decir, cualquier cosa. En Moscú estoy, ¿dónde voy a estar? Estoy en la Copa del Mundo. Estoy cubriendo el Mundial, chicos, y estoy en Moscú. Me traje a mi productor favorito, Gustavo Babur. Venga, por favor, por favor. Bueno, aparte del equipo de TNT. Porque somos como una especie de dupla hermosa. Pero allá que el mejor productor de todos, ¿eh? Claro, el mejor productor de este lado de la cortina de hierro. Ahora lo vamos a sacar para allá. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, Santi, vende un poquito lo que vas a ver hoy. Esto es Vivo Comunicación Internacional. Todo tuyo, dale. Bueno, Vivo Comunicación Internacional. Estamos viendo la Copa del Mundo, el Mundial. Ustedes ya vivieron el primer programa del Mundial desde aquí, desde Moscú, donde les mostramos un poquitito de la tecnología de Rusia 2018. Y hoy queremos mostrarles otra cosa completamente distinto. Pero esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Remera, Santi, lo veo que no tiene remera ahí abajo. Ahora le voy a dar el pase para que nos, por lo menos se abra la remera así, nos muestre sus pelos en pecho. En el caso mío, gracias amigos de Cosmo Toys, alguna vez ya tuvimos acá remeras de Cosmo Toys. Son pibes que hacen, se llaman bootlegs las cosas que hacen, fabrican juguetes que nunca existieron, pero que parecen muy antiguos. En este caso, robots, no está elegida en vano esta remera, gracias chicos de Cosmo Toys, gracias a Very Difficult también, como siempre. Los pibes de Cosmo Toys hacen este tipo de robot muy propio de la época de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y Rusia luchaba por tener su contenido tecnológico más salvaje. ¿O no, Santi? ¿Cómo está la cuestión con robots ahí adentro? ¿Cómo estás vos? Estoy mostrando la remera de los robots clásicos a pila, ¿no? Por supuesto, claro. Mirá, acá no encontré robots. Fui a una especie de mercado de pulgas y ahí venden antigüedades y demás, y esperaba encontrar algún artificio mecánico, pero por eso me vine al Museo del Arcade Soviético, que vamos a entrar en un ratito nada más. Pero yo te quiero mostrar, no mi remera, porque tengo una camisa, pero te quiero mostrar mi acreditación. Esta es la acreditación del Mundial. Esto es lo que marca, es, aparte, tengo un nuevo seudónimo. ¿Peto? Porque ahora me dicen... Oh, Peto. Ahora me dicen... Canbaro Dopeto. Canbaro Dopeto. ¿Qué es eso? La traducción a ruso. Bueno, ¿qué es claro. eso? ¿Qué es eso? Ahora me dicen Dopeto. Claro, porque es el alfabeto cirílico. Dopeto. Bueno, bien, Dopeto. Dopeto. Bien. Dopeto. Bueno, me alegro. Bien, vamos. Mientras Santi sigue con toda su acreditación rusa, acá, además del Mundial y la tecnología y todo, tuvimos noticias de tecnología esta semana y fueron estas. Ecológico, electrónico y elegante. Así podríamos describir a este dispositivo atrapa moscas, que permite incluso mantenerlas con vida si nos preocupa el bienestar de estos insectos desagradables. La Revolving Electronic Fly Trap, o trampa electrónica giratoria para moscas, consta de varias partes. Primero, un receptáculo para poner algo dulce que atraiga a las moscas. Después, tiene un par de hélices que las atrapan y las mandan hasta el sector de almacenaje. Ahí podemos poner agua para que las moscas se ahoguen cuando caen, o dejarlo vacío para poder capturarlas y después liberarlas en otro lugar en el que no molesten. Una falla en los Google Chromecast y Home revela la ubicación exacta de cada dispositivo. Un experto en seguridad informática descubrió este error, que permite a cualquier atacante pedir al dispositivo la ubicación o una lista con las redes Wi-Fi que tiene cerca, sin necesitar ningún tipo de autenticación. La compañía de Mountain View confirmó la falla y anunció que está trabajando en una actualización para solucionar el problema en las próximas semanas. ¿Instagram le declaró la guerra a YouTube?
Bueno, no de forma explícita, pero la red social favorita de los que usan fotos y videos busca pelearle el mercado a la plataforma de videos por excelencia. Instagram anunció que llegó a los 1.000 millones de usuarios y lo festejó lanzando IGTV, el nombre corto para Instagram TV. Esta nueva plataforma permitirá que los creadores de contenido puedan subir videos más largos, de hasta una hora si quieren, en vez de los videos cortos que hasta ahora permite la red social. Todo el contenido estará pensado para consumir desde el teléfono a pantalla completa y en forma vertical. IGTV ya está disponible en todo el mundo con contenidos de algunos de los Instagramers más famosos del planeta. I love vertical video. Oh, qué ruidosa está la calle. Moscú, Dorrego. Bueno, les quería mostrar ahora, gracias amigos de SW Toys, que nos mandaron como siempre los Pops, los Funko Pops, pero en este caso las versiones llavero, ¿eh? Y me mandaron a Freddy Krueger, hermosa versión para el llavero, y este otro, que lo mandan casualmente, me dicen, Dorrego está en Berlín. Sí, bueno, no tengo la versión exacta, pero sí tengo un Clark Kent, que amerita en este programa por dos cosas. Ah, porque Clark Kent es periodista. Casualmente nosotros somos algo parecido a eso, lo intentamos ser. Pero además, hay una historieta famosísima de Superman que debe tener más de 20 años en este momento, que se llama Hijo Rojo. Dorrego, te la dejo a vos, porque Hijo Rojo tiene que ver con tu lado de la cortina de hierro, ¿verdad? De este lado, es una... A ver, es como si fuera un what if, ¿qué hubiera pasado si Superman, en lugar de haber nacido, en lugar de haber caído en un pueblito campestre de los Estados Unidos, hubiera caído en un pueblito campestre de la Unión Soviética, ¿no? Esa es la versión de Mark Millar de este Superman soviético, comunista, y es una serie que es muy buena. De hecho, quiero irme a una comiquería de acá, de Moscú, para tratar de conseguirla en ruso, porque es, digamos... Buena, esa me gusta. La versión me gusta, en ruso es la que va. El hombre nuevo, el soldado, el referente. Así que vamos a tratar de ir. Muy buena tenerla en ruso, me gusta. ¿Hay comiquería, Santi? Me dijeron que sí, que hay una comiquería grande que está buena, así que vamos a pasar por ahí. Acepto pedidos, le digo a nuestro productor Alejo Zagal, que está en control. Yo le voy a ir mandando lo que encuentro, así vemos si nos traemos algunas cositas, ¿sí? Una listita. Bueno, Santi, desde acá, próximo bloque de TN Tecno, vas a entrar a algún lugar en cuya puerta entiendo que estás ahora. Vamos a ir para adentro, Museo de las Máquinas de Arcade Soviéticas, del Fichín Soviético. En el próximo bloque, Santi Dorrego va a estar adentro del Museo del Arcade Soviético. Ustedes saben que durante la época de la Guerra Fría, la carrera espacial y todo lo que vino después, Rusia tuvo mucho de tecnología. Este tipo de robot, con el cual estábamos paveando en el comienzo, Rusia produjo mucho cuando metían los satélites, la inteligencia artificial, los robots, las máquinas. Y en el medio de todo eso, por supuesto que también había videojuegos. Ahí va a estar Santi en el próximo bloque. Quédate, ya venimos con más TN Tecno en vivo desde Buenos Aires y desde Moscú. Cars have windows for a reason. Everybody should be able to enjoy the view, even people who can't. Sono Annarita, ho 36 anni. Mi diverte tantissimo viaggiare, stare con gli amici, uscire. Mi piace vivere proprio nella maniera di Ulisse, conoscere tutto quello che posso. Ford fabricó una ventana inteligente, un dispositivo que permite que los pasajeros no videntes puedan experimentar el paisaje a través del tacto. We created a device designed for the visually impaired that transmits up to 255 levels of vibrations on the car window. Esto se llama Field of View, algo así como sentí el paisaje. Toma fotografías y las convierte en imágenes de relieve, podríamos decir, que se reproducen en el vidrio utilizando LEDs especiales. El sistema consiste en una cámara instalada en la ventanilla que va haciendo constantes fotos de las vistas. Cuando pulsamos su botón central, hace una instantánea y convierte la imagen resultante a su equivalente en escala de grises, recreándola en la ventanilla de forma invisible para la vista, pero perceptible al tacto. Al tocar la imagen, vibran diferentes tonos de gris, lo que permite a los pasajeros tocar la escena y reconstruir mentalmente el paisaje que tienen enfrente.